Ya no le hará falta esto, Medjay. Mejor quédatelo. Seguro que tú le sacas partido. ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Fuera de ahí! Dios, ¿a qué estás jugando? Comandante. ¡Ah! ¡No! ¡Tú! ¡Para! ¡Ya! ¡Tú! A ver qué pasa acá.
presagio. Sobek está enfermo. Petesukos está enfadado. La imagen de Sobek es la voluntad del dios. ¿Qué haremos? Yo sanaré a Sobek. Vamos, seguid adorando. La arena de los gladiadores. Así que aquí el cocodrilo. Dayovicos, la guerra personificada. Sus puños son mortíferos. Viridubix, el servidor de la muerte. Su guadaña segará a los indignos. La... ¿Eres el dueño? Sí, soy el dueño. Félix Martialis. ¿Tú quién eres? ¿Otro bravucón en busca de fama? Solo quiero entrar en la arena. Dicen que tienes un gran luchador. De pelo rojo. Hablas de los hermanos Galos. Has oído bien, pero deja que te ahorre las molestias, camellero. No te lo puedes permitir. Ahora largo antes de que ahuyentes a alguien que sí pueda. Señor, lleva un emblema de Medjay. ¿De Mediqué? Me da lo mismo. ¿Sabes pelear? El aspecto ya lo tienes, como de perro sarnoso y voraz. No, ya tengo a una egipcia. Una cazadora de Siwa que vale lo que tres con. Suele andar por el obelisco al este si andas buscando una paliza repentina. Es la única manera de entrar en la arena. Pelea en la calle para que otro gladiador te presente. Así que... los hermanos Galos tienen que ver con la muerte de Shadia. ¿Pero por qué obedecen al cocodrilo? Tengo que entrar e investigar. El dueño de la arena habló de una gladiadora de Siwa en un obelisco al este. ¿La conoceré? Siwa es pequeño. Lo comprobaré. Manifiesta la necesidad de más seguridad. Se aumentará la presencia militar. Habrá más patrullas en el barrio. ¡Abrid paso! ¡No! ¡Detrás de mí, Kirie! ¡Eso es! ¡Fuera! ¡Apartaos, ahora! Debe de ser esa. Espera. Se parece a...
valle? ¡Amigo! ¡Hermano! Me alegro mucho de verte. ¿Qué estás haciendo en Fayum? Oí que este es un buen sitio para prosperar. Pero no esperaba encontrarte aquí, Kensa. ¿Qué puedo decir? Oí la llamada de la arena. ¿Lo puedes creer? Ahora soy una gladiadora. Pero ven, ven, hablemos. Y bebamos. De verdad, Valle, que estoy cerca de lograr mi sueño. Si me dieran la oportunidad, podría convertirme en campeona. Riqueza, lujo, fama. ¿Qué más se puede pedir? Por eso es que vine a Fayún, para labrarme una nueva vida y enterrar el pasado. Pero me han cerrado las puertas de la arena. ¿Entonces por fin has claudicado en tu empeño de enmendar el mundo? Bien, porque eso es imposible. A Félix le cuesta confiar en forasteros. Pero tranquilo, con mi apoyo, pronto estaremos luchando juntos. Primero, a beber. Y mañana iremos a la arena para presentarte como es debido. ¡Eh! Me alegro de que estés aquí, viejo amigo. Oye, ¿qué clase de idiota eres tú? ¡Abrid paso! Quiero a este hombre de pareja. Casualmente, el ibero fue destrozado ayer por los leones. Puede que tenga un hueco. Y si Kensa responde por ti, si vais a formar equipo, necesitáis un nombre. ¿Qué tal los guerreros de Siwa? Creo que los guardianes de Siwa es más apropiado. ¿Es lo bastante memorable para ti? Los he oído peores. Adentro. Combatientes aguardan su turno en la arena. Huele a sudor, sangre y vísceras. Si te vas a cagar en la armadura, este es el sitio para hacerlo. En la arena no hay dioses ni faraones que puedan protegerte, Medjay.
Probablemente mueras aquí. Intenta hacerlo con drama, al público le encanta. En el supuesto de que vivas, la recompensa es la gloria y la fama. Y una nueva oportunidad para morir. Así es la breve pero fulgurante vida de un gladiador. Muy bien, ¿a quién tenemos por aquí? Ese es Calistos. Calistos es un antiguo soldado de Ptolomeo que afirma saber defenderse con la espada. Horus era mi mejor luchador, pero la edad no perdona. Ahora vale poco más que una escupidera. Entrena a los novatos. ¿Esa es una armadura ptolemaica? La mayoría de los luchadores no se pueden permitir una. Pero bueno, para lo que le queda... El ejército no echará en falta una o dos. Y le da verosimilitud. Y hablando de verosimilitud, en la arena emplearás las armas que te dé, sin excepciones. Ya conoces a Kensa, cuya entusiasta pero sospechosa recomendación te ha traído aquí. ¡Bayek! ¡Crocodilópolis recibe a un nuevo campeón! O a otra bolsa de sangre y mierda. Quiero verte pelear. ¿Y quién mejor para probarlo que la que lo ha recomendado? ¿Qué opinas? ¿Listo para sacar tu espada, Medjay? Veamos si has mejorado. Necesitas estilo y alarde armas, pero eres agradablemente cruel para ser un perro de arena. Kensa, tienes un nuevo compañero. Vamos a abrir las puertas. Preparaos. ¿Esta es la basura con la que Félix quiere intimidarnos? No tendremos ni para empezar. Pues te voy a cortar las pelotas para empezar. Nuestro principal obstáculo, los hermanos Galos. Ya sé quién son. ¿Cómo te encuentras? Pareces distraído. Ah, el luchador nuevo de Siwa. Estoy deseando humillarte repetidas veces en combate. Venga, que es broma. Puede que estemos obligados a enfrentarnos aquí, pero es una razón más para permanecer unidos. Me alegra oírlo. ¿Pero qué hace un soldado de Ptolomeo jugándose la vida en la arena? Mira, me cuesta acatar órdenes y eso no gusta en el ejército. Pero como tengo una familia que mantener, aquí estoy. ¿Te has enfrentado a los hermanos? ¿A Viridubix y a Deobicus? Todavía no me han visto preparado. A ese respecto me considero afortunado. Eres Horus, ¿no es así? Félix dijo que eras el entrenador. No por gusto. Los hermanos Galos me hirieron en la cabeza. De no ser por Félix, me habrían matado. ¿Qué me puedes contar de ellos? Mejor que no luches con ellos. Son rápidos, fuertes y disfrutan matando. Para ellos es deporte. Listos. ¿Lo estáis? Todos piensan que están listos hasta que les plantan el puño en la cara. Empezaréis contra unos novatos. Y si sobrevivís, seguiremos hablando. Los guerreros en desventaja. El público adora las peleas injustas. No les decepcionéis. Ni a mí. ¿Quieren nuestra sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la inocencia. No puedes flaquear.
Ellos no lo harán. Todos conocemos los riesgos. ¿Te has acostumbrado pronto a esta vida? ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Oh, me adoran! Los hombres, las mujeres... Tengo todo lo que deseo. ¡Puta madre! Mi espada se mierda. ¿Quieren nuestra sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la inocencia. No puedes flaquear. Ellos no lo harán. Conocemos los riesgos. ¿Te has acostumbrado pronto a esta vida? ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Me adoran! Los hombres, las mujeres... Tengo todo lo que deseo. ¡Ah, la concha! La mano. ¡Te voy a destripar! ¿Quieren nuestra sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la diferencia. No podemos flaquear. Ellos no lo harán. Todos conocemos los riesgos. ¿Te has acostumbrado pronto a esta vida? ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Oh, me adoran! Los hombres, las mujeres... Tengo todo lo que deseo. A la concha, la mano. ¡Chúpate esa basura! ¡Chúpate esa basura! Sí, es que sí, yo puedo enseñar una cosa. Luchador nuevo de Sigua. Estoy deseando humillarte repetidas veces en combate. Venga. ¿Quieren nuestra sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la inocencia. No puedes flaquear. Ellos no lo harán. Conocemos los riesgos. ¿Te has acostumbrado pronto a esta vida? ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Oh, me adoran! Los hombres, las mujeres... Tengo todo lo que deseo. Puta.
puta madre. Oh, no me puedo matar. Hijo de puta, si me estoy viendo. ¿Quieren nuestra sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la intención. Hijo de puta. ¡Ay, la puta madre! ¡Qué suelo! ¿Quieren nuestra sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la diferencia. No puedes flaquear. Ellos no lo harán. ¿Qué hacen la concha, carajo? Los hombres, las mujeres, tengo todo lo que deseo. ¿Quieren nuestra sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la inocencia. No puedes flaquear. Ellos no lo harán. Todos conocemos los riesgos. Ya se acostumbra. ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Oh, me adoran! Los hombres, las mujeres, tengo todo lo que deseo. Puta madre, tío. ¿Quieren nuestra sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la diferencia. No puedes flaquear. Ellos no lo harán. Todos conocemos los riesgos. ¿Te has acostumbrado pronto a esta vida? ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Oh, me adoran! Los hombres, las mujeres, tengo todo lo que deseo. ¿Sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la inocencia. No puedes flaquear. Ellos no lo harán. Todos conocemos los riesgos.
Te has acostumbrado pronto a esta vida. ¿Ves esa mirada en sus ojos? Oh, ¡me adoran! Los hombres, las... ¡Oh, qué boludo! En ese nivel, pues si no, ay, me va a matar cada rato.
Thank you.
¡Alto! ¡Ah! ¡No te muevas! ¡Un pelota! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Medjay! ¡Atrapa a ese pequeño tángano! ¡Cuanto más corras, peor se pondrá la cosa entre nosotros! Aquí para que te librase de esos bandidos. Soy muy inteligente. Todos me lo dicen. ¿Y cómo engañaron a un chico tan listo para trabajar con unos bandidos?
No trabajo para ellos. Una señora vieja tiene encerrados a unos cuantos de nosotros. Nos obliga a robar. ¿Encerrados? Sí, mi hermana nos iba a salvar. Y me dijo que nos veríamos en el astillero del río. Pero no ha venido. ¿Podrías buscarla? Robaré una manzana para ti. No hace falta que compres mi ayuda. Te la doy gratis. ¿Cómo se llama tu hermana? Kawit. Y yo soy Ifri. Cuando la encuentres, dile que estoy enfadado. Es increíble que me haga... Esperar todo el día en el embarcadero. Este sitio apesta. Este barco no va a zarpar pronto. Ahí está el mástil de la nave hundida. Una vela colorida. Raro. Ahí venden aceite. Quizás tenían encerrados a los niños. Ahí venden aceite. Quizás vieron a Kawit. Como rompa, como te acerques más, te parto la cara. Menos humos. ¿Viste a una chica joven ayer cerca del astillero? Veo muchas chicas. Pocas que merezca la pena recordar. Probablemente digan lo mismo de ti. Si lo que querías era información, su precio se acaba de triplicar. Antes prefiero tirar mi monedero al río. Tiene que haber otra forma de hacerle hablar. Animal. Vale, hablaré. Por los miembros de Osiris, eres cruel. Dime qué le pasó a la chica. Me fijé en ella dos veces. La segunda estaba robándome la vasija de aceite más grande. Se espumó como un demonio a pleno sol. Al regresar, unos rufianes estaban destrozando mi género. Ojalá acabéis todos hundidos en el fondo del Nilo. Thank you.
Azul, abrid paso. Ahí está, reloj. ¡Hala! ¡Abrid paso! La llamarada daría envidia al propio Ra. Sí, dicen que el barco se incendió anoche en el puerto. ¿Sabes cómo sucedió? No, yo solo he venido a repararlo. La llamarada daría envidia al propio Ra. Sí, dicen que el... Position, Gere. Bededu. Encendieron el barco, estaba en dique seco. Rastros de aceite. Creo que ya sé lo que ha pasado aquí. Cawin robó una vasija de aceite al mercader y se ocultó hasta la noche. Oculta por la noche, repartió aceite por el barco y le prendió fuego. Las llamas envolvieron todo el barco. Mientras ardía, liberó a los niños encerrados en el muelle, pero los bandidos debieron atraparla. El propietario de este barco es el responsable de los secuestros.
escondido. Y ahí hay otros. Los bandidos están buscando a los niños. Los asustaremos. Final de su triste y miserable vida. Nada. Pero mejor seguir atentos. Informe. Con esa niña. Me envía un hermano tuyo. ¿Dónde está Kawit? Se la llevaron, con los demás, a una casa de la ciudad. La dueña es Gaia, una señora rica. Está junto al templo de Ator. ¿Salvarás a mi familia? Por la diosa madre, que lo haré. ¿Salvarás a mi familia? Por la diosa madre, que lo haré. ¡Chúpate esa basura! Thank you.
Sigue en guardia esta llave. Tiene que abrir algo importante. Larga vida. ¿Te manda Ned? No, el joven Ifrit. ¿Dónde está? ¿A qué te refieres? Te he seguido hasta aquí. Lleva a Matías. Vamos. ¿Por qué no vas con ellos? Pienso encontrar a la zorra romana que nos ha hecho esto. Ayúdame a matarla. Ve a la casa de Ned. Matar delante de niños está fatal. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era? Ned. Un padre para los niños. Y en su casa. En su propia casa. ¿Estás herida? No me importa. La bruja responsable parte en barco hoy hacia Alejandría. Quiero echarla a los cocodrilos en trocitos. Lo haré yo. No tienes por qué mancharte con más sangre. He de ser yo. Tu empeño dejaría a los niños sin protección. ¡Destrúyela, Bayek de Siwa! Tengo que darme prisa, o el monstruo escapará de Menfis. Senu encontrará un barco con las velas de color antes que yo. Basta ya de cháchara y vea por esa mala puerca roba niños. Yeah, no one keeps a nigger.
Los dioses aman la generosidad. Estoy deseando retorcer. Estoy deseando retorcer el cuello de esa sabandija. ¡Cawit! ¡Guardias! ¡Hay un intruso en mi barco! ¡No te acerques más! ¡Hijo de puta! Ay, hijo de puta. Tengo que darme prisa, o el monstruo escapará de Menfis. Soy la bienvenida. ¿Puedo ayudarte? Bechai, hay que exterminarte, fiera. A los renegados se los sacrifica. No, ponete. Puta. Eres un error de la madre naturaleza.
Tengo que darme prisa, o el monstruo escapará de Menfis. ¿Para tu amada? No, gracias. ¿Por qué murmuras maldiciones? El hechicero me dijo que debo recitarlas 200 veces al día. Como no puedo mientras duermo, lo hago trabajando. Aunque cuesta mucho hornear si no tienes catador. ¿Por qué no tienes? Por el régimen. Lo arrestaron por no poder pagar impuestos. Y ahora estoy sin canela. Necesitas algo más que un mago. ¿El régimen presiona hasta una pobre panadera? Ayudarle sería, aunque pequeño, un golpe contra Ptolomeo. Y sus panes huelen que alimentan. ¿Eres el catador? Sí. Hay que seguir. Ahí. Zeta, la panadera, quiere que te lleve a ella. Mi hermosa Zeta. Al menos podré volver a verla antes de morir. Estoy consumido por el hambre y el amor. ¿Me llevarías hasta ella? Bueno. ¿Puedes andar? Casi no me tengo en pie. ¿En serio? La hermosa Zeta es lo que me da fuerzas. ¿Está al corriente de lo que sientes por ella? Ahora no he tenido el valor suficiente para confesarle mi amor. Además, me busca la ley. Eso ya lo sé. No pagaste los impuestos. ¡Qué va! No tienen nada que ver. Te lo contaré todo cuando hayamos vuelto con Zeta. Zeta, hermosa Zeta. Su cara es como el sol. Zeta, mi amor, estoy yendo a ti. ¡Rápido! Ya no queda mucho para volver a ver a mi amor. ¿Cómo pesa este hombre? Parece bueno en su trabajo.
has devuelto al catador. Este hombre tiene algo que contarte. Bien. Te quiero. Zeta. ¿Qué? Y descubrí una trama para envenenar a Tamhotep, amada esposa del sumo sacerdote. ¿Cómo? ¿Qué? La señora Tamhotep adora nuestros productos. Hemos sido proveedores del gran templo 5 años. Pero ayer oí decir a un guardia que esta semana habían envenenado los pasteles. ¿Han hecho el reparto ya? No, no lo sé. Si no, estarían en la guarnición. Pues tendré que darme prisa. Esto es demasiado para mí. ¿Te quieres sentar un poco? No, necesito pensar. Este sitio está muy vigilado. Una tinaja de pasteles. Oh, llegué a tiempo. Me aseguraré de que no envenenan a nadie. ¡Cómate esa basura! ¡Ay, hijo de puta! ¡Córrete!
otra tinaja de pasteles. También hay que destruirla. Tendría que mirar para ver si hay alguna más. ¡Alarma! ¡Cargad! Puta madre. El monstruo escapará de mí. Una tinaja de pasteles. Oh, llegué a tiempo. Me aseguraré de que no envenenan a nadie. Te crees especial, ¿verdad? ¡Hey! ¿Qué? Hay algo ahí fuera. Ve a mirar.
Tinaja de pasteles. También hay que destruirla. Tendría que mirar para ver si hay alguna más. Parece que ya no quedan más. Amhotep está a salvo.
¿Qué? ¡Muere, rata! Al deterioro. Alabado seas, Osiris, tus miembros perduran, ajenos al deterioro. Salve, purificado. Haya gozo en tu corazón, Medjay. El gozo escasea si Menfis se asfixia en este aroma a tumba. He venido a hablar de la queja de Pasherinta en la tablilla informativa. Claro. Buscamos personas cualificadas para investigar la tumba. La mayoría teme demasiado a los demonios que hay dentro. Los demonios temen a los sacerdotes. ¿Por qué no investigas tú? Yo soy el que habla por los dioses. Yo aporto mi oración. Pues me enfrentaré a los demonios. Reza porque tu fe me proteja. Que Ptah te ampare. No habitan gusanos en ti, no informe. Nada. Maldita sea. Ahí está. ¡Chúpate esa basura!
No hay quien respire. El origen de esta ponzoña está más cerca que antes. Difuntos, perdonad la interrupción de vuestro descanso y permitidme el paso. Estas momias están bien. No son el origen del olor. Por todos los dioses, ¿qué cosa repugnante es esta? Debería encontrar su origen. ¿Una ofrenda para disimular el olor? Aquí ha habido alguien hace poco y no tenía miedo de los demonios. Es un delito contra los muertos. Aquí, la carne se ha podrido, pero el vendaje está intacto. Si el vendaje está bien, el problema está en el embalsamamiento. El miedo a los demonios evitó descubrir el crimen. Daré una vuelta por el templo de momificación. Oh, aire fresco. Mejor bendición que la del sacerdote. Die!
protección de los templos era antaño una tarea sagrada de los Medjay. Ahora, nadie la realiza. ¡Medjay! ¡Tendré tu pellejo! Templos era antaño una tarea sagrada de los Medjay. Ahora, nadie la realiza. Tengo que darme prisa, o el monstruo escapará de Menfis. ¡Ahí estás, Medjay!
o el monstruo escapará de Menfis. La protección de los templos era antaño una tarea sagrada de los Medjay. Ahora, nadie la realiza. ¡Marsucha! ¡Medjay! ¡Hay que exterminarte, fiera! De los templos era antaño una tarea sagrada de los Medjay. Ahora, nadie la realiza. Tengo que darme prisa, o el monstruo escapará de Menfis. ¡Ahí estás, Medjay! Se los sacrifica. Darme prisa, o el monstruo escapará de Menfis. La protección de los templos era antaño una tarea sagrada de los Medjay. Ahora, nadie la realiza. ¡Medjay! ¡Hay que exterminarte, fiera! De la madre naturaleza.